vocês. Live an incredible Formula One Grand Prix in Dos Mares. Enjoy the amazing R25 of Fernando Alonso, the Ferrari of Schumacher and the Lotus of Ayrton Senna. Test your skills on our authentic simulators and participate in our draw of 5 tickets for 2 for the Grand Prix of Montmeló. From 14th to the 26th of April, live all the emotion of Formula One in Dos Mares, San Javier. Onda Radio. Radio El Cochino Verde. Guadalajara cuenta ya con nuevos autobuses, más cómodos, accesibles y sostenibles, equipados con las últimas mejoras tecnológicas para conocer en tiempo real itinerarios y tiempos de espera. Descárgate ya la aplicación para tu móvil. No lo dudes, por puntualidad, comodidad e información, súbete al bus. El bus te da más. Ayuntamiento de Guadalajara. Todos hacemos ciudad. Cada año se producen en España más de 24.000 paradas cardíacas. Solo una de cada 20 sobrevive. El uso de un desfibrilador ayudaría a aumentar la supervivencia en estas situaciones. Costa Cálida Salud es una empresa especializada en cardioproteger su espacio. Comercios, colegios, empresas. Nos encargamos de la formación de personal, instalación y mantenimiento de desfibriladores. Infórmese en www.costacalidasalud.com o en el teléfono 608-308-294. Costa Cálida Salud. Salvamos vidas. 100.8 97.7. ¿Sabías que al quedar desempleado puedes recurrir al mecanismo de protección al cesante a través de tu caja de compensación familiar? Con Familiar Risaralda siempre está presente para apoyarte en lo que más necesitas. En los periodos de desempleo te brindamos diferentes beneficios con los cuales puedes mantener y mejorar tu calidad de vida y la de tu familia. Como Caja de Compensación Familiar, somos administradores del Mecanismo de Protección al Cesante, lo cual garantiza la protección social de los trabajadores en periodo de desempleo, amparados en la Ley 1636 de 2013, con la cual puedes ampliar aún más toda esa información. Este mecanismo de protección al cesante tiene 4 componentes: Agencia de Empleo, Capacitación, Subsidio al Desempleo y Ahorro Voluntario de Cesantías. La Agencia de Gestión y Colocación de Empleo Incluyente de Confamiliar Risaralda está vinculada a la Red de Servicios de Empleo www.serviciodeempleo.gov.co, con la cual facilitamos a buscadores de empleo, cesantes y población vulnerable la vinculación laboral y a las empresas la publicación de sus vacantes, dando cumplimiento a la Resolución 2605 de 2014 y apoyándola en la búsqueda del mejor talento humano. Para acceder y conocer los programas que te ofrece nuestra Agencia de Empleo, puedes hacerlo de 3 maneras. Primero, ingresa a www.confamiliar.com, menú Agencia de Empleo. Aquí puedes registrarte y consultar los servicios diseñados tanto para postulantes como para empleadores. Segundo, acércate a los centros de atención ubicados en Pereira, calle 22, número 427, Dos Quebradas, avenida Simón Bolívar, calle 35, número 1641, Santa Rosa, carrera 14, número 1757, piso 2, y La Virginia, carrera 8, número 621, piso 2. Comunicarte con nuestra línea telefónica 313-5600, extensiones 2202 y 2487, o al correo electrónico agenciadeempleo@confamiliar.com. A través de la Agencia de Empleo, puedes participar del programa de capacitación para la reinserción laboral, compuesto de talleres de motivación laboral y empleabilidad.
además de la formación de diferentes áreas, de modo que puedas adquirir competencias que mejoren tus posibilidades de vinculación laboral. Otro de los componentes del mecanismo de protección al cesante es el subsidio al desempleo, que consiste en el pago de los aportes para salud y pensión y pago de cuota monetaria de subsidio familiar durante 6 meses. Para esto, debes haber estado afiliado a la caja de compensación por un año continuo o discontinuo durante los últimos 3 años. Para acogerte a este beneficio, debes descargar el formulario de postulación al mecanismo de protección al cesante, que encuentras en nuestro portal web www.confamiliar.com, en el menú Agencia de Empleo, FOSFEC. Lo imprimes y lo diligencias completamente siguiendo el instructivo que puedes encontrar también en nuestro sitio web. Al diligenciarlo, lo llevas con los documentos anexos a nuestros puntos de atención en Pereira, Dos Quebradas, Santa Rosa y La Virginia. Confamiliar Risaralda hará la verificación de la condición del trabajador y de la información aportada. El último componente del mecanismo de protección al cesante es el ahorro voluntario de cesantías. A través de este servicio podrás decidir voluntariamente el porcentaje de cesantías que se destinan para cubrir la falta de ingresos en caso de quedar desempleado. Los trabajadores dependientes o independientes que realicen este ahorro voluntariamente recibirán un beneficio monetario proporcional a su ahorro en el momento que quede desempleado. Dicho incentivo está definido en la reglamentación dada por el Gobierno Nacional. En caso de que el trabajador quiera usar sus cesantías para educación, compra, construcción o mejoramiento de vivienda, podrá usar sus cesantías sin ningún problema. En Confamiliar Risaralda nos preocupamos por ti y por eso invertimos para mejorar tus competencias y acompañarte en el proceso de inclusión laboral. Departamento Comercial 00346424516666. La distribución de tareas dentro de tu empresa es la clave para ser más eficaz y tener más tiempo para ti. Por eso, quieres rodearte de gente con experiencia y talento, gente seria y rápida en la toma de decisiones. Siempre he creído en el poder de estas cualidades y siempre las he fomentado en mis equipos creativos para alcanzar los objetivos. Pero he descubierto que lo principal es entender a la otra persona y mostrarle que su satisfacción y el éxito son la suma más importante. ¿Quién soy yo? No solo una candidata para un puesto de trabajo, sino una persona orientada hacia el cliente. Olá, o meu nome é Francisca Menezes e tenho uma história para vos contar. Quando tinha apenas 5 anos, os meus pais perguntaram-me o que é que eu queria ser quando fosse grande. E eu respondia sempre da mesma forma. Quero ser dona. De quê? Não sei. Quero ser dona. O meu primeiro trabalho foi quando tinha 8 anos. Vinha da escola e ia trabalhar para uma retrosaria de bairro. Vamos tentar falar com o Sr. Antério e com a Dona Fernanda para ver como é que correu.
Se calhar está metida no ramo comercial. Ela mostrava tanto interesse, queria saber tudo, queria aviar e era tão pequenita. Mesmo que ela nos venha a fazer concorrência, não faz mal. A gente até nem pode passar esta casa. Aos 10 anos, já tomava conta dos meus irmãos gêmeos. Vamos saber qual é que é a opinião deles. Basicamente, a Francisca sempre foi assim, o pilar da família, sempre muito despachada e dinâmica e espontânea. A tal da amiga, irmã mais velha, mãe, tia, o que for preciso. Os escuteiros deram uma tarefa de ser guia de patrulha. Tinha 12 anos. Dos 18 aos 21 anos, trabalhei como promotora de produtos de marcas como a Vodafone, a Kellogg's, a Ótimos e a Galp. Com 21 anos, terminei a licenciatura em Marketing e Publicidade pelo Instituto de Artes Visuais, Design e Marketing e Polónia aí vou eu. Fui selecionada para um curso de empreendedorismo. Vamos falar com o professor responsável e ver como é que foi a minha prestação. Na entrevista percebeu-se que era uma pessoa extremamente dinâmica, mas já fez parte da equipa com o projeto vencedor. Foi uma das pessoas da equipa portuguesa que mais dinamizou o espírito grupo. Tem um objetivo de criar pontos na solução de problemas, que era um dos elos de ligação do grupo quando os confrontos de ideias levavam a caminho nenhum. Trazia pelo menos as pessoas à terra e fazia com que as coisas avançassem. No mesmo ano, dei início a um estágio na agência de publicidade Brand Emotions. Foi durante um ano. Vamos falar com a orientadora responsável e ver quais foram as minhas mais-valias. Conheci a Francisca numa entrevista de recrutamento. Apaixonei-me por ela logo, assim, quando a conheci na primeira entrevista. É criativa, muito interessada e eu tenho muita pena de não trabalhar agora, porque por mim ela continuaria sempre a trabalhar comigo. Após um ano de estágio, decidi fazer as malas e ir para Londres, onde fui promotora de produtos portugueses e tirei um curso de inglês aplicado ao marketing. Vamos saber como é que correu a aventura. I met Francisca 1 year ago in London. Like, she was doing her English classes and she was looking for jobs. She was always meeting lots of people and usually when she has something in mind, she gets what she wants. Já em 2011, fui selecionada para um programa de estágios internacionais, o programa Inove Contacto, e o destino escolhido foi Cabo Verde. Vamos agora entrar em contacto via Skype com a Ilha do Sal. A Francisca desempenhou connosco várias funções, todas elas relacionadas com a promoção da imagem, não só nos briefings com os clientes na área do turismo, como também a trabalhar a imagem do Mantadagem Center em alguns eventos especiais que fizemos. Aceita de uma forma construtiva as críticas e é eficiente no que faz. E de uma ilha tão pequena, com apenas 33 km de norte a sul, consegui aprender a fazer kitesurf, curso de patrão local, mergulho e até pesca. Tentei aproveitar tudo ao máximo. E por agora, a minha história chegou ao fim. E eu gostava muito de fazer parte da vossa. Espero que tenham gostado. Obrigada e até breve. Soy Paloma Rodríguez, publicista en potencia y estoy aquí para venderme. Aunque mi mejor cualidad es mi eficacia en el trabajo, lo que me hace diferente a la competencia es la historia que está detrás de mí, como la que está detrás de cada gran marca. Y para relatarla yo elijo a mis más fieles consumidores, mi familia. Me acuerdo cuando éramos pequeños y nuestros padres nos bañaban juntos. Ella en vez de jugar con las pompas cogía el jabón y lo publicitaba. Está claro que un publicista nace, no sea. Cualquier familia normal juega a las películas. Nosotros, por culpa de Paloma, jugamos a los anuncios. También cualquier familia normal hoy estaría en la playa, pero nosotros estamos grabando este vídeo. Toda la vida sacando notazas y en vez de meterse en una carrera guay como la mía, que hago ambientales, va y se mete publicidad, pues para engañar a la gente. Me hubiera gustado que Paloma pintara en las paredes de mi casa, pero ella decidió que era más interesante mi ordenador y hacerme monigotes como el Photoshop 3.0. Paloma apuntaba maneras. Bueno, que sepáis que Paloma desde pequeña, en la escuela, luego en el instituto, ahora la universidad, es la que hace todos los trabajos de los grupos. Es la que acaba todos los trabajos. Así que sepáis que vale por 7. Ah, y si la vais a contratar, pagar.
muchos publicistas pueden decir que son